Yo no sé qué hará sin ti. Pues yo sí. Estarías debajo de la cama llorando por ese huevón. A mí tampoco tengo tanta tusa. Ah, no, sí, claro. Sí, me tocó salir corriendo después de esa llamada de emergencia, ¿ve? Putos manes. Tú no. Tú eres el único que se salva. No. Es que vos no sabes coger bien. Te encantan esos narcisistas con cara de pendejos. No seas malo, que Sebas es guapísimo. Ah, no, sí, guapísimo, súper guapísimo, pero para vos y para la mamá no mames. Bueno, sí, es feo. Pero era un polvazo. Qué va. El crédito es todo tuyo, que sos una contorsionista en la cama. Oye, tú y yo dijimos que no íbamos a volver a hablar de eso. No estoy diciendo nada, fresca. Un poquito más de vodka, por favor. Va muy rápido. Sí. Me da mucho pesar verla así. ¿Quieres que vuelva a la casa? No. No, tranqui. Estamos bien, además Clarita me ayuda mucho con ella. Ahora que subí me dijo Santi. ¿Y qué le dijiste? Pues que yo era Eric. Es que yo ya... Ayer me preguntó si yo era una enfermera nueva. ¿Le dijiste que sí? Obvio. Yo no nado contra la corriente. Pues yo no. Si le tengo que repetir mil veces que soy Eric, lo voy a hacer. No te pongas así. Perdón. Vamos a estar bien. ¿Qué hace? ¿Qué es esta mierda? ¿Usted me está revisando en serio el celular? No se lo estuviera revisando si un tal Mateo no la estuviera llamando todos los días y si no la viera con cara de pendeja cada vez que recibe un mensajito. Qué mamera su toxicidad, Luis. Claro, ahora volteeme la arepa, ¿no? ¿Sabe qué? Yo creo que nosotros necesitamos un tiempo. No, hable por mí. Bueno, yo necesito un tiempo. Diga que quiere terminar. Sea honesta. Sí, ya no puedo con esta mierda. No, espérese, Julia. Usted ya no me quiere. No como antes. Pero hay algo que yo pueda hacer. Vea, yo le perdono los cachos, ¿sí? Pero dígame si puedo hacer algo. No, ¿ya qué?